¿Por qué la Junta de Castilla y León ha interrumpido el proceso de declaración de Benavente como área funcional estable? Mire, usted lo ha dicho, lo ha explicado perfectamente el proceso, modificación en noviembre, publicación de la modificación de la ley a primeros de diciembre y en enero iniciamos de oficio. ¿Por qué? Porque ningún municipio de los 20 que en torno a Benavente constituían el área funcional estable, ninguno estaba a favor. Solo, y aprovecho para saludarle, hubo un escrito a favor. El entonces portavoz socialista en el municipio de Benavente. Hoy alcalde y aprovecho. El único. Pero es que había, en esos 20 municipios, había tres municipios del PSOE gobernados por el Partido Socialista y también, tampoco, uno no contestó y los otros estaban en contra. Pero si lo sabe usted, ¿cómo me pregunta eso? Pero la Junta sigue pensando que Benavente tiene que ser un área, una unidad urbana y en su entorno tiene que haber un área funcional estable. Lo sigue pensando. Creo que es el momento de que una vez que quemamos una vía, que era la vía que iniciamos nosotros, hay otra vía. La modificación legal marca dos vías. Una la que iniciamos nosotros y otra que el propio municipio de Benavente, el propio ayuntamiento de Benavente, gobierno del municipio de Benavente, inicie la vía otra vez. Pero nosotros creemos que lo tiene, por historia y por tradición. Creemos que Benavente debe ser una UBOS urbana y además creo, lógicamente, tiene que haber en su entorno un área funcional estable, pero no imponiéndosela a los 20 municipios que la rodean. Gracias por pensar que soy una persona fiable, pero mire, no me saque recortes de prensa. El PP Popular de Benavente apoya la área funcional estable. Vamos a documentos oficiales. Fíjese lo que decía el alcalde, que dice usted que los alcaldes del PSOE de la zona dijeron que esperásemos. No. San Cristóbal de Entreviñas, Zamora, alcalde socialista. El ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas tiene un carácter rural y no tiene nada que ver con el municipio como Benavente. No me diga usted que dijeron. Dijeron hecho que no querían. No me lo cambie. Que no querían, pero no en un recorte de prensa, en documentos oficiales. Los suyos. Solo hubo, que era un grupo en la oposición, y lo vuelvo a decir, un escrito de alguien que quería. Yo estoy dispuesto, cuando me llegue el escrito que dice usted, que todos los grupos, pues iniciar de nuevo el proceso. Pero es que se paralizó, no se paralizó, se archivó porque estaban todos en contra. Y ahora dice que hemos presentado. Es que de verdad yo creo que, y si me he equivocado pido perdón, yo les he mandado hace 7 días a su portavoz una documentación que, si me he equivocado, insisto, pido perdón, y luego así en sede parlamentaria, sobre las unidades básicas de ordenación, no rurales, rurales y urbanas. Están todas, se dice que las rurales, todas. Y Benavente sale igual que Zamora, sin trocear. Supongo que como que me he equivocado, porque usted con el interés que tiene con Benavente, estoy seguro que estos documentos los ha visto, los tiene su portavoz. Pero es que además, de las, seguro, hay un documento donde aparecen, siete excepciones, Y fíjese qué casualidad. Seguro que la ha leído. Esto ya no es un mapa. A lo mejor un mapa se pierde. Séptima excepción, Benavente. ¿Por qué excepcionamos Benavente? Y lo dejamos claro. Porque consideramos que puede ser área funcional estable y que cuando lo sea, se integrará como unidad básica urbana. Es que está en el documento. Si me he equivocado y le he mandado mal el documento, pido perdón. Pero si no lo ha leído usted, pida perdón aquí, ahora mismo. O al acabar el pleno, suba, lo lee y pide perdón.